Buenos días. Empieza la cuarta jornada hoy desde Yeste hasta Pontones. Una ruta de unos 70 kilómetros con unos 2000 de desnivel. Y nada, empezamos el día pedaleando. A por ello. Hoy una ruta por el medio del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, muy tranquila en lo que a pista se refiere, porque es casi todo asfalto por lo que estoy viendo. La verdad que son zonas muy agrestes en las cuales las pistas por aquí tienen que ser tremendas, pero realmente es una carretera muy secundaria y muy fácil de hacer en la bici. Bueno, esto se empieza a poner más divertido. Hay que subir casi 1000 metros de nivel en los próximos 20 kilómetros. Es aquí donde se nota la gente que ha entrenado y la que no. Que no has entrenado, que solo has hecho 250 kilómetros este año con la bici, pues ahora pillas una subida de estas y te quedas sin fondo. Y lo que queda todavía. Bueno, vamos allá. Generalmente los lavaderos están muy fresquitos y muy bien, así que voy a aprovechar para hacer una parada. Por allí abajo vengo yo, ya llevo 43 kilómetros, los últimos 15 prácticamente de subida. Pues este es el mirador de la Novia, en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla. La verdad es que el entorno es espectacular. Parece que el Puerto Grande ya lo hemos pasado. Por ahí abajo veo un pueblo que se llama Santiago de la Espada. La verdad que el día de hoy está un poco en incógnito, ¿eh? No sé lo que voy a hacer después de llegar aquí, de llegar a Pontones, si continuaré. En fin, lo voy a ir mirando. Todos los viajes largos o cada vez que me retiro a monasterio a escribir unos días y estar solo, suele haber un día que es el día como de tocar fondo. Suele pasar que es justamente cerca del Ecuador, o habiendo pasado el Ecuador de la estancia o de la ruta, es ese día en el que te encuentras un poco más flojo de estado de ánimo, en el que quizás las piernas en este caso no te van igual de bien, y en el que te encuentras como más dificultades. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma. Yo creo que cada vez que estamos solos durante bastante tiempo con nosotros, quizás por ese motivo nos da miedo estar solos, hay un momento en el cual nos encontramos con esa noche oscura y con ese estado de ánimo que quizás no es tan positivo como te gustaría, y también con ese estado físico que a lo mejor en este momento pues no es el mejor para ti. Yo creo que hoy es como si fuera también ese momento para mí. Fíjate que tan solo he hecho 50 y pico kilómetros y la sensación es como de estar bastante así como cansado y con ganas de parar. Por suerte en 15 kilómetros llego a Pontones, que es el final de ruta del día de hoy,
y ahí ya justo antes de mediodía, a la 1:30, estaré ya para descansar y mañana afrontar el día con mucha más fuerza. Porque si algo positivo tiene cuando pasas a través de esta noche oscura del alma, es que sales siempre fortalecido. Este va a ser uno de los puntos más altos de la ruta junto con Sierra Nevada. Estamos ahora mismo a 1550 metros aproximadamente. Se ven incluso las balizas estas para la nieve. Y ya, de aquí a poquito, no sé cuántos kilómetros, quizás un par, tengo ya la bajada hacia mi destino de hoy. Pero bueno, las piernas van respondiendo y vamos superándonos a nosotros mismos, que es lo que importa. No te pares, no desfallezcas, nunca te rindas. Sigue pedaleando. Toda subida tiene su recompensa, así que después de estar casi todo el día subiendo, ahora me toca bajar muy poquito de nivel, pero sí es cierto que me toca bajar algunos kilómetros para llegar a Pontones, que será el lugar en el que dormiré la cuarta noche y en el que espero llegar pronto también, porque hoy sí que es cierto, tengo todavía más ganas de descansar, de relajarme y desconectar para mañana seguir y estar con mucha fuerza. Bueno, llegando ya a mi destino de hoy, unos 1600 metros de nivel positivo, 66 kilómetros aproximadamente, ya estamos en Pontones. Después de todo, parece que este es el lugar en el que voy a pasar la noche de hoy, la tarde, va a venir genial. Es un apartamento, una casa rural que hay aquí en Pontones, y que va a venir de maravilla para descansar. Aquí tenemos el kit de supervivencia para mañana tener muchísima energía para llevar a cabo la ruta. La ruta de mañana es bastante desafiante, así que me tengo que preparar ya desde este momento con hidratos de carbono, dormir bastante para despertarme muy temprano, 4:30 aproximadamente.